Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, en la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es martes 30 de abril, son las 9 y media de la mañana. Estamos aquí en el reparto La Quinta, en la calle 2. Venimos a hacer un videito al suscriptor Leito. De allá venimos del Bimbón, de donde nace la calle Freixi. Pasamos por el gobierno, la pista, y entonces aquí estamos en la calle 12 para hacer el videito a nuestro suscriptor Leito. Ya me dijeron que entonces él dice 12 entre 19 y 17, es esa que viene ahí, es 19. Sí, 17 me dijeron que era la otra. Será el pedacito ese que hay allí. Bueno, aquí todas las noches se nubla para llover. Ayer cayeron unas goticas y nada. Hoy amaneció nublado, pero no quiere llover. Esperemos que el primero de mayo llueva, como siempre ha llovido, pero bueno. Por aquí salimos al Fajardo. Bueno, nosotros siempre hemos bajado por esta calle y siempre decimos la calle de la Quinta. Entonces miren cómo se aprende en este oficio. Es la calle 12. Famosa calle de la Quinta, la calle 2. Aquí viven o vivía un amigo mío y los padres, Ramón Pérez, por ahí para adentro. Tengo muy buenos amigos aquí que viven aquí en la Quinta. Bueno, esta es la 17, ¿no? Debe ser. Él quiere este pedacito hasta aquí, pues nosotros vamos a... Esta debe ser la 17. Vamos a caminar un pedacito más. Para que veas más. Ahora entonces vendremos del otro lado. Para que veas un pedacito más. Aquí hay muchas ventas también. Muchos portales, muchos garajes venden aquí también. En esta calle salimos allá a la rotonda que va para la playa. Vamos a coger para acá. Para entonces, vean, miren aquí. ¿Ven? Cuántas ventas de... Se vende aire acondicionado, tres banquetas, llave de la mano, llave de paso. Se venden unas cuantas cosas ahí. Y miren, aquí entonces aquí hay un garaje que es al por mayor, parece, ¿no? Porque ya cuando tú ves cajas así en un negocio, es porque es al por mayor. ¿Ven? Miren esas pipitas de agua. Hay una crisis de agua aquí. Terrible. Pues mira, Vista Alegre se pasó unos cuantos días sin agua. Esas pipitas valen 2.000, 3.000 pesos. Ya hemos tenido que comprar. No, compramos una y vamos a comprar la segunda, pero como dicen, nos salvó las campanas. Llegó el agua. Pues mira, cuando ustedes ven esos negocios así por caja es porque es al por mayor. Bueno, a todos los suscriptores, muchas gracias por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo. Muchas gracias. Acuérdense de hacer el comentario para que YouTube lo vea.
y entonces cuando ve que hay comentarios lo recomiendo a demás personas. También acuérdense de no correr el video para que YouTube lo pueda contabilizar. Si lo corre, no lo contabiliza para el pago. Y bueno, como siempre, suscribirse no cuesta nada, solamente es darle ahí donde dice suscribirse. Y nos están ayudando un montón. Nosotros hacemos un sacrificio grande en bicicleta, bajo el sol, para que ustedes vean sus calles y sus barrios. Así que el pago que queremos que hagan es que se suscriban, en gratitud a nuestro trabajo. Y también pueden hacerse miembro o hacernos un super chat. También nos ayudarían un montón. Bueno, seguimos aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos han recargado. Muchas gracias. Por gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videitos. Ahora había una buena del 25, no sé hasta cuándo, que es la que da los 2.500 pesos. No es por en sí, por el dinero, ¿no? El dinero vale y es muy importante. Pero la cuestión es que ese dinero se queda ahí. El saldo no. El saldo te dura 40 gigas de 12 a 7 de la mañana, no sé cuántos días. Pero el dinero no, el dinero, los 2.500. Miren qué casita más bonita. Los 1.500 tú lo tienes ahí. Y no se vence. Entonces tú usas esos 2.500 pesos en 5 paquetes de 500 pesos. Que te da internet. Te da un paquete que son de 4 y pico, 3 y pico, no me acuerdo bien. Yo el que compro es ese. Y me da bien. Entonces me es factible ese dinero ahí. Así que muchas gracias a ustedes por hacernos esa recarga. Aquí seguimos haciendo el videito en la calle 12 de la Quinta a Leito. Aquí tengo muy buenos amigos, ya les decía, son unos cuantos. Benito, que vino hace poco, que está allá en Miami. Juan. Mi amor no me escribe, ¿no? Yo te conozco, Juan. Digo, Juan, ¿qué Juan? Pero ya cuando dejo Benito, pues ya pasamos el pregunto. También está Alberto, está Andrés Pérez. Le pasamos el pregunto. Son de aquí, de la Quinta. Y bueno, seguimos buscando el telefonito que nos convenga. Le digo, los precios están cariñosos. Ahí pregunté por un gama alta para preguntar, ¿no? Para saber, $1,300. Digo, ok, va. Y entonces los iPhone que están en 800, 600, 400, 80, 50, me dijeron. Bueno, Leito, espero que te guste esto aquí. Que veas tu videito tranquilo en tu casa. Mira, esta bodeguita la repararon. Qué bacana quedó. Y bueno, nosotros estamos buscando una malta, una gama media o simplemente que tenga sensor óptico en la cámara. Con estabilizador y ya. Con eso nosotros hacemos unos videos que no se muevan. Ya he visto a dos o tres personas. Me han quedado de buscarme. Vamos a ver cuál es el que aparece. Entonces le diré cuando tengamos en mano una nueva tecnología para que ustedes vean mejor los videos. Bueno, por allá y para allá derecho salimos a la pista donde corremos acá o corren las personas. Ya yo no corro, sé mucho que no corro. Casi en ejercicio, salimos frente al gobierno. Al ping-pong y ya conectamos con Calle Frex. Bueno, listo, espero que te guste el videito, que lo compartas allá en familia. Y a todos los holguineros
ausente dentro y fuera del país. Aquí estamos para ayudarlo en todo lo que podamos. Las personas que quieran vender sus propiedades, pues me mandan el videito y ahí lo ponemos en el canal. No le cobramos nada a nadie. Manden un escrito con lo que tenga la propiedad y lo ponemos. Entonces vamos también a ayudar a las personas que tengan negocio. Esas personas que, no sé, tengan un negocio de reparar cualquier cosa o de vender cualquier cosa, una renta de casa, también pueden hacer el videito. Pueden hacer el videito si quieren hacerlo corto o largo, como ustedes quieran. No, a mí no me importa si tiene 2 minutos o 20. Simplemente manden el videito dándole propaganda a su negocio y yo lo pongo aquí. Ya es una persona que ya un suscriptor me se comunicó conmigo para que le promocionara una canción. Él es de aquí de Holguín, pero vive en Miami, que tocaba antes con los Delta. Pero no sé, tengo que preguntarle al administrador si yo puedo hacer eso. No va a ser que YouTube me sancione por la canción. He tratado de pasarlo del WhatsApp donde tú me lo mandaste, pero no me deja pasarlo para YouTube. No sé, tengo que preguntar cómo es, a ver, ponerme a investigar ahí con tutoriales en YouTube cómo lo hago. También hubo otra persona que quiere que le promocione una agencia de taxi que va a abrir nueva aquí. Ella me mandó una foto. Ya le expliqué que me mande un short corto con el teléfono. Lo ponemos aquí y es mejor. Y así las personas pueden ver algo mejor, algo más que llame más la atención. Y así que bueno, espero por ustedes ahí. Y todo el que tenga un negocio, todo, sin importar de lo que sea, manden el teléfono. Y si tienen un link donde se pueda comunicar, pues lo ponemos ahí en la descripción. Y ya vamos promoviendo su negocio. Y acuérdense que esto no le cobramos nada a nadie. Solamente queremos ayudar a todas las personas que podamos salir adelante en esta inflación tan grande que nos está comiendo. Pues bueno, una ayuda siempre vale mucho. Y lo mejor de todo esto, que puedes cobrar, YouTube te puede pagar, pueden regalarte, como me han regalado a mí varias personas, obsequios, me han regalado también monetariamente en efectivo. Todo eso es muy bueno. Pero yo creo que lo mejor de todo esto y lo más lindo es la amistad que queda, porque conocemos muchas personas de diferentes países. Ya tengo diferentes amistades de diferentes países que me escriben, que me alientan, y eso es muy bueno. Y eso es lo que me gusta a mí y es lo que yo admiro de esto. La cantidad de personas que conocemos, que nos admiran, y podemos seguir adelante gracias a todos esos comentarios y ese aliento que nos dan. Y lo bueno que tiene, que queda la amistad. Quisiera que ustedes vieran cuántas personas a mí me saludan todas las noches de buenas noches y todas las mañanas de unos cuantos países. Yo les respondo a todos, igual que a todos los suscriptores que me escriben por los comentarios, también les respondo a todos. Así que muchas gracias a todos. Aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos a todas las personas que podamos. Bueno, espero que esta semana sea de llena de mucha salud y bendiciones para todos. Y mucha prosperidad. Cuídense. Y con este videito vamos a terminar por hoy. Bueno, Leito, espero que te guste el videito. Que pasen buen día a todos. Miren, miren, no sé si pueden llegar a ver. ¿Ven el sol? Es así, nublado, sol, pero ni gota de agua. Estamos a 30. Según dicen los campesinos de antes, que si abril no le entrega a mayo lloviendo, es malo. Vamos a ver qué pasa hoy, porque ya mañana es primero. Vamos a ver qué sucede hoy, así que esperemos que llueva, porque si no llueve, a lo mejor lo que predicen los viejos puede suceder, ¿no es verdad? Y si ellos son viejos y tuvieron experiencia y sembraron y saben todo, así que esperemos que sea de lluvia hoy. Miren, el sol ya salió, ya se fueron las nubes. Y así se mantiene todo el tiempo. Nublado, sol, pero no llueve. Bueno, amigos, nuevamente nos despedimos. Muchas gracias a todos, que pasen un buen día. Vamos a hacer otro videito ahora, desde aquí hasta allá, hasta la enfermería. Nos vamos a ir por acá, por el Fajardo. Así que esperen otro videito más adelante.